Y en el episodio de hoy vamos a hacer tacos puertorriqueños, no los mexicanos que conoces, pero unos tacos muy especiales, rellenos de carne y de pollo. Y ahora, para comenzar, vamos a hacer la masa. Para la masa necesitas utilizar los discos ya prehechos, pero si te interesa hacer la masa desde el principio, te voy a dejar la receta en la caja de descripción con solamente 3 ingredientes y pasamos al relleno que vas a utilizar con la carne o el pollo. En una sartén vas a hervir primero las papas que has cortado. Córtalas en cubo, puede ser una papa o dos papas medianas, hasta que estén tiernas, y las vas a poner al lado para usarlas luego en el relleno. Y en una sartén vas a sofreír los siguientes ingredientes: los pimientos verdes, pimientos rojos y también la cebolla, todos a media porción. Una vez hecho este relleno, lo puedes dividir en dos porciones para utilizarlo con el pollo o la carne que vas a utilizar. Para hacer la carne de pollo, vas a utilizar una pechuga de pollo y la vas a hervir con un poco de ajo, puede ser uno o dos dientes de ajo, le puedes añadir también sal a tu gusto y también le puedes añadir algunos otros ingredientes como cilantro. Luego que esté ya completamente hecha, la vas a sacar y le vamos a integrar el relleno que hiciste con las papas, las aceitunas, los pimientos, las cebollas y los demás condimentos que utilizamos. Añade un sobrecito de sazón, puede ser también achiote en aceite o también pimentón en polvo para añadirle color a este relleno. Y luego también vas a probar para ver si necesita un poco más de sal. Recuerda, todo a tu gusto, y este procedimiento lo vas a repetir también con la carne molida. Y ahora vamos a preparar el taco puertorriqueño. Y si te fijas, es una masa ya prehecha, la que se usa para empanadillas. Esta prehecha puedes también utilizarla fresca y te dejo la receta en la caja de descripción como te mencioné anteriormente. Y si te interesa que haga un video de cómo hacer la masa, solamente déjame en los comentarios y la hacemos. Y ahora fíjate que lo vas a hacer con el relleno que has preparado, ya sea el de la carne molida o el del pollo. Lo vas a colocar en una esquina y vas a apretar poco a poco la masa hasta enrollarla. Ahora aquí te voy a mostrar diferentes formas de cómo rellenarlo. Puedes apretar las puntas o los extremos de la masa cuando estás rellenando y simplemente con un tenedor vas a presionar para fijar la masa. En este te voy a mostrar que también puedes doblar los bordes y es otra forma de cómo ajustar bien el relleno para que no se te salga. Y en el próximo te voy a mostrar también que no solamente puedes aplastar con un tenedor, pero también puedes enrollar las puntas. Hay diferentes formas en que se preparan o se muestran estos tacos puertorriqueños. Espero que los disfrutes. Vamos a continuar viendo el video.
Y si te gustó este video, no olvides suscribirte para ver más videos como estos en Qué Maravilla Viaja, Come y Cocina. Y nos vemos hasta la próxima.